Está siendo un día muy largo para Eduardo Zaplana. De momento esta es su última imagen, custodiado por agentes de la UCO. Aparentemente tranquilo y hasta sonriente, saluda y acompaña a la comitiva judicial al interior de la vivienda. En este registro buscan más pruebas de los delitos por los que ha sido detenido: blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Según fuentes de la investigación, Zaplana ha intentado aflorar cerca de 10 millones y medio de euros ocultos en Luxemburgo, Panamá, Uruguay y Londres. Ese dinero procedería de presuntas comisiones en la adjudicación de contratos relacionados con un plan eólico y las concesiones de ITV durante su época de presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002. Zaplana ha sido arrestado a primera hora de la mañana cuando salía de su domicilio en Valencia. Los agentes de la UCO han registrado esa vivienda en presencia del exministro durante cerca de 6 horas. Al finalizar le hemos visto por primera vez. Sale en un vehículo en medio de una vorágine de cámaras y guardias civiles. En la operación llamada Erial hay otros 6 detenidos. Entre ellos este hombre, al que acompañan 2 agentes de la UCO tras el registro de una de sus empresas. Es Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la policía, Juan Cotino, y la persona que presuntamente conseguía esas mordidas.